Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entremos a la presencia del Señor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Él es la luz y siembra las claridades, abre los anchos cielos que sostiene, como un pilar en los brazos de tu Padre. El alba apaga estrellas lejanísimas, la tierra se estremece de rocío. Mientras la noche cede y se disuelve, la estrella matinal, signo de Cristo, levanta el nuevo día y lo establece. En la luz total, día del día, en un mejor, el trigo todo en uno. Gloria a tu misericordia, amén. Dichosos los que viven en tu casa, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Temprana, los cubriera de mí.
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica, atiende, Dios de Jacob. Mírate, oh Dios, en nuestro escudo, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa vale más que otros mil, y prefiero el regular de la casa de Dios a vivir con los malvados. Porque el Señor es sol y escudo, Él da la gracia y la gloria. El Señor no lleva sus bienes a los de conducta intachable. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso los que viven en tu casa, Señor. Venid, subamos al monte del Señor. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. El Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Bueno, Dios entre los gentiles con apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Familia de los pueblos, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor, entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado, y denle su presencia a la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es rey, el apio en su enorme y no se moverá,
Él gobierna los pueblos rectamente. Ahora es el cielo, Dios en la tierra, que cubre el mar y cuanto lo lleva. Vino de los campos y cuanto hay en ellos, aclame los árboles del bosque. Levante al Señor que ya lleva, ya lleva rendida la tierra. Regía el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Hablad y actuad como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. La salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que duró a nuestro Padre. Arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y ante ellos te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
Oremos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria, y digámosle a Señor que te glorifiquemos. A Señor que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor. Ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana, haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Haz, Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Haz, Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia. Cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe, buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz.
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística aquí en la insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en esta misa que siempre es presidida por alguno de los canónigos del venerable Cabildo de Guadalupe. Damos la bienvenida al sacerdote que viene de León y que va para Colombia, y a otro que viene de Costa Rica. En esta Santa Misa pedimos por Luis Santander una acción de gracias a la Santísima Virgen por su salud. También pedimos a Dios por el eterno descanso del señor canónigo Jesús Guízar Villanueva a los 7 años de su fallecimiento. Y pedimos por la unidad de los cristianos. Estamos en el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Nos unimos a esta intención que es no solo de la Iglesia Católica, sino de diversas iglesias cristianas. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor, que tanto amas a los hombres, te pedimos que infundas benigno sobre nosotros una más abundante gracia de tu Espíritu, y concédenos que, caminando dignamente en la vocación a que nos llamaste, mostremos a los hombres el testimonio de la verdad y busquemos confiadamente la unidad de todos los creyentes en el vínculo de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es el mediador de una nueva alianza. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que solo era figura del verdadero,
sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en él tienen puesta su esperanza. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. La lectura de la carta a los Hebreos que hemos escuchado hoy habla de la diferencia entre la antigua alianza, Antiguo Testamento, y la nueva alianza o Nuevo Testamento. En esa antigua alianza había un santuario, un templo material en Jerusalén, y aquí se nos habla de que ese templo era solo figura del verdadero, que es el cielo, en donde Cristo está intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario a ofrecer primero el sacrificio por sus pecados y también el sacrificio por los pecados del pueblo, sacrificio de animales de una sangre que no era la suya. En cambio, Cristo no tuvo que ofrecerse diversas ocasiones, como eran diversos los sacrificios del Antiguo Testamento, sino una sola vez, no por sus pecados, porque Él no tenía pecados, sino por los pecados de todos, tanto de los que habían vivido antes que Él, como por los que vivirían después. Y por eso dice: con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza. Y Jesucristo sí ofreció una sangre que era la suya, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento. Otra cosa, Jesús con este sacrificio, nos dice la carta a los Hebreos, es el mediador de una alianza nueva. En el Antiguo Testamento había la alianza que se celebró en el monte Sinaí y que era parte fundamental del pueblo de Israel. Y entonces, como algo que era constitutivo de esa alianza antigua, Dios otorgó las tablas de la ley, que eran las cláusulas de esa alianza. Y así, pues, se formó el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era el pueblo de aquellos que pertenecían a esa antigua alianza,
Y como un signo de pertenencia estaba la circuncisión. Pues bien, Jesús, con su sacrificio, va a establecer una nueva alianza que es definitiva para todos los tiempos, y además va, a diferencia del Antiguo Testamento, en donde había pues esas cláusulas de la ley, según el apóstol San Pablo, Jesús nos otorga el Espíritu Santo, que de alguna manera viene a sustituir la ley antigua. Y así como la antigua alianza forma un pueblo, el sacrificio de Jesucristo forma otro pueblo, que es la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo. Ahora bien, esta Iglesia, determinados momentos de la historia, ha tenido algunas rupturas. Jesús, claramente, la última cena, pidió al Padre la unidad de todos sus discípulos. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Sin embargo, pues se han dado algunas divisiones por el pecado, la debilidad de los que forman parte de la Iglesia. Hubo algunas, por ejemplo, de los monofisitas o los nestorianos, no aceptaron el Concilio de Éfeso, el Concilio de Calcedonia, ambos en el siglo V. La ruptura todavía mayor fue la que vino en el año 1054, cuando hubo esa separación de Oriente y Occidente, y entonces pues, fue una ruptura que dañó gravemente esa unidad de la Iglesia, y esa ruptura todavía creció más la Cuarta Cruzada, cuando los latinos invadieron Constantinopla en el año 1204 y se estableció por 60 años un imperio latino en Constantinopla. Otra ruptura vino exactamente hace 500 años, 1517, con Lutero, que empieza una reforma, y por diversos motivos esta reforma tuvo muchos seguidores en Alemania, en el norte de Europa, y más adelante vino otra reforma en Suiza con Zwinglio, con Calvino, después otra más en Inglaterra con Enrique VIII y después con su hija, la reina Isabel, donde verdaderamente hubo una imposición del anglicanismo en una población que quería seguir siendo católica, como lo fue en Inglaterra, hasta que ya Inglaterra terminó siendo anglicana. Y después fueron surgiendo otras iglesias también en diversos lugares. Ahora, a partir de inicios del siglo XX, empezó a haber un movimiento llamado el ecumenismo, el movimiento ecuménico, que busca fortalecer los lazos de unidad entre las iglesias cristianas. Y son cristianas porque reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero, porque si no reconocen esto, pues no pueden llamarse cristianos.
como algunas sectas que han surgido también últimamente, en donde no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pues ahí no pueden llamarse cristianos. Y ese movimiento ecuménico, en donde se buscó resaltar aquello que nos une y no lo que nos divide, pues también la Iglesia Católica se integró a él, a partir sobre todo del Concilio Vaticano II. Y a partir de ese momento empezó a celebrarse en la Iglesia Católica lo que ya se venía celebrando en varias iglesias separadas, que es este movimiento de unidad y esta semana, este octavario de oración por la unidad de los cristianos. Y esa unidad se va dando poco a poco, no va a ser fruto de los esfuerzos humanos, sino será fruto del Espíritu Santo, porque los esfuerzos humanos siempre van a ser limitados para esa grandísima tarea. Pero el Espíritu Santo va a ir actuando, de eso todos nosotros tenemos fe de que así suceda. Y entonces, esos lazos de unidad también se han fortalecido por diversos coloquios teológicos, porque muchos cristianos de diversas iglesias han trabajado en caridad, en obras de atención a los necesitados, y eso ha sido fundamental para fortalecer esos lazos de unidad. Luego también a través de la oración común, a través de los contactos de amistad que se dan, que existen entre los representantes de las distintas comunidades cristianas. La actitud de nosotros respecto a las personas de otras iglesias siempre debe de ser de respeto, no de agresión, no pensar que solo nosotros tenemos la razón y los demás pues están totalmente equivocados, porque siempre hay muchísimas cosas positivas y buenas y muchas virtudes en estas personas y hay que descubrirlas, valorarlas, pero también necesitamos exigir ese respeto a nuestra fe y a nuestra iglesia, cosa que a veces no se da porque hay un ataque constante. Luego, otra actitud muy importante para poder dialogar es estudiar la fe católica, y un estudio profundo. Si no hay estudio, si hay ignorancia, obviamente no se puede dialogar. Eso es fundamental. Y por eso todos tenemos esa obligación de conocer nuestra fe y poder comunicarla a los demás, pero no podemos comunicar algo que no conocemos realmente. Y otra actitud que siempre debe de estar en nosotros es la comunión con los legítimos pastores y comunión entre las distintas comunidades católicas, por ejemplo, en las parroquias. No debe de haber grupos que estén peleándose unos con otros y que piensen que ellos tienen solo la razón y que los demás están mal. O evitar esas actitudes que a veces se dan en los grupos, una persona que quiera controlar todo y que se aferre a los cargos
y pasan años y años y años y que sigue siendo el único que lleva el grupo. Y obviamente pues, la persona en el momento que ya tiene que salir del grupo, a veces cuando no se han formado líderes, pues esos grupos se vienen para abajo. Eso es muy importante, el sentido de comunión. El mensaje guadalupano en este aspecto es interesante porque la Virgen de Guadalupe le dice a San Juan Diego que vaya con el obispo y que a él sea el que le pida la construcción del templo. Y Fray Juan de Zumárraga todavía no estaba consagrado obispo, nada más lo habían mandado desde el año 1529, estaba nombrado ya, pero todavía no había recibido la consagración episcopal, lo cual sucederá en 1533 en Valladolid, España. Y sin embargo, él era el representante de la Iglesia, el sucesor de los apóstoles por el cargo que tenía. Entonces, la Santísima Virgen estaba indicando con este signo la importancia que debe tener la comunión de todos nosotros con nuestros pastores. A veces se han dado casos muy dolorosos de cismas, de personas que piensan que saben más que los obispos y que ellos están iluminados por Dios y entonces no hacen caso de las normas, de pues, las recomendaciones y sugerencias de ellos. Pidamos al Señor, pues, en esta Eucaristía, que cada vez se estrechen esos lazos de unidad entre los que creemos en Cristo Jesús. Que nuestras voces y nuestros corazones se unan, hermanos, a la oración de todos los cristianos separados para pedir a Dios que pronto no haya en su iglesia más que un solo rebaño y un solo pastor. Unámonos a cada petición diciendo, escúchanos, Padre. Por el Papa Francisco y sus hermanos, los obispos de todo el mundo, por los presbíteros y diáconos de la Iglesia Católica, para que vivan siempre en comunión de amor con los cristianos separados, oremos. Escúchanos, Padre. Por los obispos, por los presbíteros y diáconos de las iglesias de Oriente, por los pastores de las comuniones protestantes, para que guíen también ellas su rebaño con desinterés y firmeza hacia la unidad en la verdad, oremos. Escúchanos, Padre. Por los responsables de la justicia social y de la unión de la nación en la paz, para que con la ayuda de Dios puedan establecer entre los pueblos relación de amor, de concordia y de paz, oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los que en sus penas y aflicciones se creen abandonados, para que encuentren en sus hermanos signos de amistad y comprensión que los consuelen, oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros y por los miembros de nuestra comunidad, para que nuestra fidelidad al Evangelio nos purifique de todo tipo de sectarismo y nos disponga a acoger siempre con comprensión a todos los que no piensan como nosotros, oremos. Escúchanos, Padre. Por Luis Santander, en acción de gracias a la Santísima Virgen por su salud, oremos. Escúchanos, Padre. Señor, que eres el único que puede realizar aquello que a los hombres nos parece imposible, escucha las oraciones de tus fieles, haz que cese la división de tu iglesia y que tu pueblo rechace el escándalo de la desunión. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibió Dios el pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que estás siempre con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo,
para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia que está en esta ciudad de México, Tenochtitlán, con la luz del Evangelio. Consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y con nuestro Obispo Norberto y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación en este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, San Juan Diego, San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como, como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Primero bendigo a los niños pequeños, después todos los objetos religiosos que ustedes traen, sus medallas, rosarios, escapularios, sus imágenes, y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice, Dios de la vida, a estos niños que son tu imagen personal y concédeles con la ayuda de la Virgen de Guadalupe crecer en salud, alegría y amor. Bendice también estos objetos religiosos y las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos, para que nos recuerden siempre tu protección y tu bondad, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.